Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal. Soy Mr. Scorpion. Estamos en Skyrim. Justamente, ¿cómo definir esto? ¿Serán las cloacas, las catacumbas? Mucha gente la llama las cloacas. Y esto es el podridero, ¿vale? Recordad que en el episodio anterior lo dejamos justamente aquí, ¿vale? Habíamos matado estas dos arañas. Y tenemos que ir a hacer. Bueno. Estuve buscando información porque no, me pareció bastante extraña la mano esta. Nunca hice la misión esta. Y bueno. Esta mano. Veis que intento interactuar con él, pero ni me hace ni puto caso. Aquí había un libro y una llave. El cual el libro te relata una historia y te dice que llevó los anillos de esa mano al castillo. Ahí está, vale. Cuando recojas los anillos tienes que venir otra vez aquí y ponérselos en la mano. Vale, para los que no se dieron cuenta, ahí hay un cofre. A ver, esta es la segunda vez que hago esta misión. Vale, yo ya he cogido eso lo que hay en el cofre y me he quedado. Bueno, pues la misión de lo de la mano. Tienes dos opciones. Una, matar al Dremora, que te sale, o ser amigo suyo. Recomiendo para mi gusto, porque si lo matas no te va a dar tanta cosa. Pero si te alías con él, te da la mitad de un botín. Que quieras o no, es algo importante, ¿eh? Es algo bueno. A ver. Mira, y esta escoba la vamos a necesitar. Diréis, ¿para qué es la escoba? Pues que la escoba. ¡Ah! Ya la veréis. Ya veréis. Oh, ya veréis. Necesito otros ingredientes, pero la escoba es necesaria. Creo que ya lo dije. Pero aquí veis este altar. Si veis por aquí, vais al salón de la tolerancia, que es otra de las salidas. Para mi gusto. Para mi gusto, siempre salgo por aquí. ¿Por qué? Porque así no tengo que salir dos veces por una puerta. Solo tengo que salir por aquí y entrar dentro del colegio. En el otro sitio te envía justamente a las habitaciones de los estudiantes. Pero bueno, es lo que toca. Que podéis salir ahora después, os enseño cómo entrar por el otro sitio y podéis elegir el que más queráis. O sea, para gustos, colores. Y para mí, el arcoíris que tiene un montón. Pero antes, vamos a hacer esto, lo de los anillos. A ver, venga, vamos para allá. Vamos para allá, venga, que estamos por el nivel 9. A ver si llegamos hoy al 10. Lo dudo mucho porque no vamos a usar magia, pero bueno. Todo en esta vida es posible. Puede ser que nos encontremos un dragón. Que por cierto, voy a mirar, a ver. Conjuración, la tenemos al 19. Uff. Para encontrar la esfera esa necesitamos la esfera, el altar de las átonas. Necesitamos tener nivel 90. A ver. ¿Veis este cofre? Muchos usan ganpúa para abrirlo, pero si tienes la llave que está al lado del libro, al lado de la mano, no te hace falta. Coges todos los anillos que te hacen falta, que iréis a muchos. Irán aquí, a atuendos. Y como podéis ver, aquí no están. ¿Dónde están? En varios. Y están aquí. Son estos. Y volvemos otra vez al podridero. Venga para allá.
Este vídeo más bien es un tutorial. Bueno, sí, es un tutorial. Pero es para esta misión en concreto. No es como siempre hago que de una misión voy a otra misión, de otra misión a otra. Ya haremos la principal. No os preocupéis. Madre mía, qué ser más feo. Joder, con los de arriba, ¿eh? Si dais un poco más de golpes, atravesáis mi casa, ¿eh? Dios mío. Ahora. Estoy trabajando en una investigación muy importante, te lo aseguro. Joder, ya me está empezando a fallar otra vez el mando, ¿en serio? Dios, qué rabia da el mando. Bueno, pues vamos al salón de la tolerancia y os voy a enseñar el segundo camino que hay para ir al podridero. A ver, si no me acuerdo mal, si no me acuerdo mal. Que voy a hacer esa misión no significa que no pueda robar, ¿eh? Mira. Otra escoba. Que me va a hacer falta las escobas. Para el siguiente episodio. Que lo de las escobas lo voy a hacer en el episodio siguiente, ¿vale? Pero antes necesitaré coger, pues, ingredientes y cosas de esas. ¿Vale? ¿Qué tienes tú? Los cajones. Plancha. No me hace falta plancha. Tú no tienes escoba, ¿que no? Pero tienes cofre. Bastón de luz de mago. Ya tengo el poder. A ver. Vamos, ¿veis? El podridero. Y accedemos. Hala, venga, a ver golpes. Mira, a ver si doy un golpe más. Que se me está acabando la batería del portátil. Que todo esto lo grabo con portátil ahora. Y también he de decir que el juego, ¿vale? Estoy jugando con el dedo jodido, ¿vale? Estoy jugando con el dedo jodido y ¡puf! Hace poco que me han quitado la venda y aún así tengo que tener una célula para hacer ejercicio, pero tenerlo rígido. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, compadre. Lo más seguro es que este episodio pueda ser bastante cortito. Pero bueno. No sé si por aquí será más corto. Que era por aquí arriba. Por aquí abajo. Vamos. Y aquí, mira, más corto por aquí. Y venimos. ¿Veis? Da igual en qué dedo, o sea, te va a decir que no. ¿Veis? ¿Vais probando? A ver, ¿tiene su orden? A ver. Creo que eran estos de aquí. Y tú. ¿Veis? Se cierra la mano. Te salen cuatro calaveras y crea a un Dremora.
Está chulo, ¿eh? ¿Dónde estoy? Tú, habla de una vez. Estamos bajo el colegio de Hibernalia, el podrido. Empezaba a pensar que nunca llegaría este día. Así que ha roto el hechizo de vinculación, ¿verdad? Poco importa. De todas formas, sus almas siguen atrapadas en Oblivion. Y aquí me quedo. Sí, creo que se refiere a las almas de los estudiantes que murieron. Que creo que son esos sus esqueletos. Bueno, volverás al lugar que perteneces, Dremora. Mi lugar está a bordo de mi navío, en el mar de Abecea. No albergues esperanzas de derrotarme, cachorrín. No te molestes. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Ni hablar y te escucho. Vale, si dais a ni hablar, vais a pelear con él. Que no lo recomiendo, la verdad. Te escucho. De todas formas, esos chicos ya están muertos. Matarme no hará que vuelvan. Yo, ¿cierto?, por mi parte, he aprovechado bastante mis días en Mundus. Y que sí. Libérame y compartiré parte de mis riquezas contigo. ¿Qué riquezas? Vale, te explica que es de varios robos que hizo, etcétera, ¿vale? ¿Cómo podría liberarte? Los nombres tienen poder, muchacho. Ya deberías saberlo. Basta con que digas Belexain, te libero y ¡puff! Me pongo en camino. Te destierro, no. Venga. Belexain, te libero. Un muchacho listo. Toma el mapa. El botín está oculto aquí. Se revelará por sí solo cuando estés cerca. Nos vemos al otro lado, mortal. Hasta luego. A ver, os ha dicho que el tesoro está aquí. Mucha gente se ha pasado, pues, buscando por lo que es todo el podridero y no encontrar el tesoro. A ver, pergamino, ¿será que no? ¿En libros? No, esto no es. Sello, escritura de sello, esto tampoco es. Mapa. Claro, te quedas tú así diciendo, hostia. ¿Cómo encuentro yo esto? Hostia. Bueno, pues yo sé dónde está exactamente. Bueno, pues vamos. A ver, esto es opcional, ¿eh? Y por este camino. Pero yo aquí he encontrado que es camino de Skyrim por aquí. Porque tienes que ir a Skyrim. Esto para. Por aquí. Ya que vi que era Skyrim, digo, ¡buf! Aprovecho. Venga, a ver si, vecino. Venga, a mover muebles, hijo. Madre mía. Bueno, pues al final no va a ser corto este vídeo. Va a entrar en el cupo de 15 minutos. Hostias. ¿Te quieres cargar ya, primo? Mira, vamos a hacer que esperemos un par de horas para que se haga de día. Perfecto. A ver. Está justamente donde estaba. Aquí, creo que está aquí. Sí. Voy a marcarlo. Para saber dónde ir. Coño. Quiero recordar, que estaba allí. Sí, porque si está aquí el colegio, tiene que ser esto. Es más, si veis el mapa,
A lo lejos se ve como el colegio, se ve como unas casitas. A ver. ¿O es ahí? ¿O es...? No. A ver, primero voy a comprobar este sitio. Voy a comprobar primero este sitio. Sé que era uno de esos dos. De vez en cuando metáis así en agua, mirad para los lados porque puede salir un pez asesino. Y no, mola nada. Hostia, el lobo. Destrucción. Venga. ¿Os habéis comido a alguien últimamente? Sí. ¿Y tú? ¿Está muy lejos? ¿No será aquí? Hostias. Agua congelada. Mal rollo. No creo que no, creo que es allí. Pero por mirar no pasa nada, ¿eh? No, me da que es allí, ¿eh? Tranquilizar su, ¿eh? Tranquilizar su. ¡Ene! Conjuración, que tengo que subir conjuración. Porque lanza fuego, las de fuego para allá. Mira, ya que estoy aquí, voy a mirar esto un segundo. ¡Coño! Putas escabes. ¿Veis? A lo tonto, vamos a subir el nivel, ¿eh? Y me llevo algo. ¡Oh, wow! De ti no me había fijado. Puri. Mira, corazón humano dentro de poco. Lengua de dragón. Difícil de encontrar. Pico de halcón. Son difíciles de encontrar esos ingredientes, ¿eh? Bueno, continuemos. Veo que por aquí no es. Vamos. Que de vez en cuando, si vais por aquí, encontráis algún cofre oculto. Si sois reptilianos de estos de... ¿Veis? No, no os afectará lo de respirar. Voy a llegar a la tierra. Va a ser más cómodo. Y por ahí. Putos lobos.
mejoración 20 puntos. Bien. Cago la leche. Mi Atronax. Cago la leche. Ahora, ahí. Y he tirado algo. Cago en todo. ¿Veis? Aquí está. Es esto. Esto lo que se ha de parecer. Para que sepáis dónde es aquí. ¿Vale? Esto ha aparecido de la nada. ¿No habéis oído un ruido de... Esto ha parado. Bolsa de monedas. Por poco la pierdo. 35... 21, lingote de oro, rubí. El cuenco también se puede vender. Vale, llevamos demasiado peso, pero me sudo un huevo. Le avanzó, me viene bien. Mira, podemos dejar el cuenco. Dejemos el cuenco. Para el caso, el Cádiz. Es que esta la podemos vender. Uf. Difícil elección, ¿eh? Buah, comida, a saco Paco, y así me curo. Bueno, pues habéis visto cómo hacerlo, ¿no? Y vamos a ver ahora para poder hacerlo de la alteración. Y en el siguiente episodio, en el siguiente que voy a hacer, que va a ser dentro del colegio de Hibernalia, no voy a hacer, o sea, voy a parar aquí y voy a empezar en el colegio de Hibernalia para que no se haga tan pesado el camino, ¿vale? Y ahí aprender conjuración a saco paco. Y bueno, gente, espero que os esté gustando, os sea de ayuda un poco.